Bueno, yo creo que después de lo que nos ha pasado ahí en noviembre del año pasado, el huracán o la tormenta tropical esta y otra, pues definitivamente el Valle Sula ha quedado bastante, bastante golpeado. Y creo que lo que se está haciendo es justo lo que se necesita en estos momentos, lo urgente de rescatar, revivir la zona. Esta es una zona que genera economía para todo el país. Nosotros hoy estamos aquí en representación de FONAT, haciendo una veeduría y estamos convencidos de que por lo menos el caso del aeropuerto de San Pedro Sula, ya vimos las obras, vimos el trabajo, el día de mañana queda totalmente terminado, la primera parte de la etapa por lo menos queda totalmente finalizado el circuito completo. Y ahora lo que hay que hacer es cuidar los bordos, tratar ya de compensar, iniciar la siembra de del zacate y todo para protegerlo un poco más. Eso no significa que frente a una tormenta grande no podemos volver a tener problemas, los vamos a tener, pero por lo menos en estos momentos nos sentimos mucho más tranquilos. El aeropuerto de San Pedro Sula es bien importante, es vital para la economía, no solamente de esta zona, sino para el país entero.